neta, llegamos a la convención minera, la 32 edición 2015. Estamos operando ya maquinaria pesada. Lo mejor que hay aquí en esta convención es a tener en estas imágenes de boleto. De Argentina, ¿no? No, yo soy venezolana. Primera vez que estoy aquí en Arequipa y será un premio muy bonito. Les agradezco bastante a todos por la acogida que hay en Arequipa. Es la primera vez que vengo. Estoy muy feliz, muy contenta. Un saludo para todos ustedes, chicos. Gracias. En Detecinsac, aquí en la Convención Minera, voy a participar. Estamos practicando el golfito. Entonces tienes que tirar con la bolita, con el palo de golf, ¿ya?, hasta la zona donde está el golf. Si acertas, te llevas un premio sorpresa de Detecinsac. Más o menos, ¿eh? Un poco del pisco monje blanco. Pisco sabor de tuna. Tú no eres de aquí, ¿no? No, yo soy francesa. Haz esa dispensa ahora que estoy acá. ¿Se va a casar con un arequipeño? No lo sé, a ver, lo tiempo lo dirá. ¿De dónde eres? No, de Lima. Lir, vamos a premiar a la marca que ha traído la anfitriona más bella, Miss Perumín. Ay, gracias. Chicos, voten por mí. ¿Cómo te llamas? Alejandra Montero. ¿Cuáles son sus nombres? Julieta. Julieta, de Lima, me imagino. Sí, en realidad Argentina, pero vivo en Lima. Fiorella. ¿En Argentina? No, totalmente peruana. Creo que puede quedar acá el premio. Bueno, ella es Miss Perú, así que yo creo que el premio está acá. Pero no, pues entonces está haciendo trampa, pues tiene algo de ventaja. No, ¿por qué? Puede ser otro título, ¿sí? Otro título que puedo ganar. Puedo compartirlo también, pueden ser dos. El título lo compartes, pero otra cosa no, ¿no? ¿Cómo que otra cosa no? Caballero, el chichi. No, eso es solamente mío. Un besito para los chicos de Boleta de Arequipa. Somos una empresa de servicios industriales e integrales. ¿Qué estudias? Administración de negocios. Estás estableciendo muchas relaciones de negocios. Sí, de hecho sí, un montón de gente me está preguntando. Fíjense aquí, bonita, ¿no? Sí, bonita, un poco cansado por los tacos, pero de ahí todo bien. Chel y Primax aquí. ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres? A ver. Me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta dibujar. Algo nos va a cantar ahorita. Ay, ¿es en serio? Linda Arequipa, la... A leer y escuchar música. ¿Qué es lo último que leíste de repente? He leído ahora último a... Lo que pasa es que no importa, estoy en un diplomado que ahora no estoy leyendo, pero... Mío es Jessica. Y Daniela. ¿Qué les gusta hacer en sus ratos libres, por ejemplo? A mí me gusta mucho leer y escuchar música y bailar, relajarme. A mí me gusta bailar también e ir al gimnasio. ¿Ustedes solteras, me imagino? No, yo no. No, yo tengo un novio. ¿Cuántos novios? Uno. Ay, ay, ¿tú? Mi esposo. ¿Cómo es eso que es el momento? No, claro, claro. Si no sirve ese novio, se cambia. Países hermanos y nos amamos y nos queremos. No hay rivalidad. Igual con la señorita peruana tampoco. Pero para nada, somos todos suramericanos. Es conocer más Arequipa y todo lo que nos puede ofrecer. Vamos a enseñar al derecho y al revés. ¿Qué cosa, Arequipa? Claro. Ah, bueno, mosca. ¿Cómo te llamas? Valeria. Valeria, ¿eres de aquí? Sí. ¿De Arequipa? No, tacneña. ¿Qué es lo más bonito de Tacna? Todo. Claro, todo, las mujeres. Más que todo. Sí, eso lo estamos comprobando. Sus playas, la comida. Sí, sí, sí. Hay chicas guapas acá y no tan guapas en todas las ferias. Pongan ojo. Oye, le metió el sable ahí a las demás. Bueno. Un beso para todos los chicos de Boleto. Así que ya saben, ¿quiénes son las más guapas? We could just run down red light.